Bienvenidos a la segunda clase. El día de hoy vamos a hacer este hermoso arreglo floral que puedes utilizar de centro de mesa. Tiene flores por los dos lados y tiene la altura suficiente para no estorbar la vista. Para saber cuál es esa altura que no estorba la vista, lo que haces es pones tu codo sobre la superficie y tu puño, y las flores deben de llegar a esta altura. Como puedes ver, tenemos espuelitas astromeria. Y si giro, otra vez tengo espuelitas y una astromeria al centro. Esto, como ya te había dicho, nos permite que vaya habiendo balance en la distribución de nuestras flores. Te voy a compartir una técnica que acabo de descubrir para hacer un arreglo directo al agua, pero de todos modos lograr el soporte que necesitamos para que en el momento de poner las flores se queden justo en el espacio donde queremos. Entonces, para lograr esto vamos a utilizar malla de pollo, alambre de gallinero. El mío es verde, pero no en todas partes venden el verde. Este sí es especial para florerías y yo lo he conseguido en Estados Unidos. Pero en cualquier ferretería lo venden como malla de gallinero y te sirve para lo mismo. Entonces, vas a cortar de tu paquete, vas a cortar de tal forma que te abarque toda tu base. Ya que veas en dónde abarca toda tu base, es el punto en el que vas a decidir cortar. Y vas a cortar dos pedazos de malla, una más grande que la otra. Lo primero que vamos a hacer es, con tu malla pequeña, la vas a tratar de abrir lo más que puedas y la vas a acomodar al ras de tu base por dentro de la base. Ya que la pusiste, en este momento vamos a llenar la base con agua casi hasta el tope. Después vas a tomar musgo. Es muy importante que tu musgo sea delgadito. Venden un musgo que es más grueso y este musgo que es delgadito, es musgo natural, tiene tierra por dentro. Y vamos a cubrir nuestra malla con musgo, todo por encima. Encima de la malla que pusimos. Ya que tienes tu musgo sobre el primer nivel de malla de gallinero, vamos a poner la segunda malla. Esta es para abrazar el musgo y que no se mueva. Entonces vamos otra vez a tratar de que nos quede por dentro del florero de la base del recipiente. La idea del musgo es, además, que no se nos tire el agua. Entonces, si tenemos bien puesto nuestro musgo todo alrededor, va a absorber el agua en el momento de transportar y mover nuestros arreglos florales. Ya que tienes tu base para asegurar que no se vaya a mover y que en el momento que estemos trabajando con las flores no nos llevemos todo el arreglo, lo que vamos a hacer es, con el tape especializado para flores, le vamos a atravesar en diagonal simplemente para fijar y que no se nos vaya a separar la malla.